la nueva derecha santandereana. Este departamento se ha convertido en un laboratorio político donde se experimentan alternativas que van en contra de la visión de Petro. Editorial El Colombiano. En los primeros años de la historia de lo que hoy conocemos como Colombia, el departamento de Santander desempeñó un papel destacado en su vida política. Cuatro líderes nacidos en Santander ocuparon la presidencia de Colombia tras la independencia, siendo el último de ellos Aquileo Parra, quien asumió el cargo en 1876. A que no hemos tenido un presidente santandereano desde ese entonces y hasta hoy, personajes de esta región han tenido protagonismo en momentos decisivos de la política nacional. Por ejemplo, Gabriel Turbay fue candidato presidencial por el Partido Liberal en la década de 1940. Luis Carlos Galán, originario de Bucaramanga, habría sido presidente de no ser por la trágica violencia asociada al narcotráfico. Horacio Serpa fue actor político clave a finales del siglo pasado y principios de este y fue candidato presidencial en 2002 y 2006. Así como Rodolfo Hernández, quien estuvo a escasos puntos porcentuales de convertirse en el actual inquilino en la Casa de Nariño. Santander ha sido un semillero de figuras políticas con influencia nacional y tras los resultados de las elecciones de este domingo, se abre un interrogante sobre si este fenómeno podría estar repitiéndose o si los elegidos son producto de una estrategia de coyuntura. Jaime Andrés Beltrán fue elegido alcalde en la capital de Santander. Se trata de un pastor cristiano que se autoproclama el Nayib Bukele de Bucaramanga. Promete implementar el modelo de seguridad del presidente salvadoreño y eso le ayudó a ganar con un buen margen las elecciones. Obtuvo 91.372 votos, el 34,6% de los sufragios y 20 puntos porcentuales más que su inmediato seguidor. Beltrán había quedado en segundo lugar en las elecciones de 2019 y desde entonces lideró la oposición desde el Consejo. Su campaña se centró en abordar el problema de la inseguridad enfocado en la situación de la inmigración venezolana, con posiciones políticamente incorrectas que cosechan seguidores, como cuando escribió en su cuenta de X en marzo: "Es verdad, no debemos hacer apología de la violencia o la agresión. Pero resignarse a morir apuñalado o baleado tampoco es una opción para una sociedad cansada de que la delincuencia haga lo que se le da la gana. ¿Apoya usted la autoprotección paloterapia?" Se refería a un video en el cual dos personas trataban de robar a otra y fueron golpeados por transeúntes. También en la línea de mano dura estaría Juvenal Díaz Mateus, un general en retiro con una carrera militar de 35 años, elegido como nuevo gobernador de Santander con más de 410.000 votos y el 39% de los sufragios. Al igual que Beltrán, su campaña se centró en resaltar su vasta experiencia en temas de seguridad y orden público. En Santander, una de las regiones del país donde el presidente Gustavo Petro enfrenta una alta desaprobación, alcanzando hasta un 70% según el último opinómetro de Atesco, se está desarrollando una corriente política de oposición de derecha que no está vinculada al uribismo. Su principal enfoque es la mejora de la seguridad urbana, de manera similar a lo que ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales con la candidatura de Rodolfo Hernández. Este departamento se ha convertido en un laboratorio político donde se experimentan alternativas que van en contra de la visión de Petro. Decir que es el Bukele de Bucaramanga sin duda es una hábil táctica electoral, pues para nadie es un secreto que el presidente de El Salvador ha alcanzado un estatus de celebridad global por su enfoque en la seguridad, por el cual, si bien ha sido duramente criticado en distintas partes del mundo, le ha valido mantener una popularidad que ronda el 90% debido al grado de inseguridad que vivía su país. En Colombia se observan cifras que indicarían que el modelo Bukele podría ganar popularidad. Según una encuesta de Inbamer a finales de junio, el 50% de los colombianos tenía una opinión favorable de Bukele, mientras que solo el 10% tenía una opinión contraria. Estos resultados son similares a los de una encuesta de Atesco en mayo en la que el 67% de los colombianos veían positivamente los métodos del líder salvadoreño. Poco a poco, como se ha evidenciado en los resultados en Santander, en otras partes del país está emergiendo una tendencia que se alinea con la principal preocupación de los colombianos en la actualidad, la inseguridad. En el más reciente estudio de Bucaramanga, como vamos, se registró récord en la percepción de inseguridad.
En Bogotá, a finales de septiembre, la inseguridad era de lejos la principal preocupación de los habitantes de la capital, con el 76%, según Invamer. En la misma encuesta, el 42% de los encuestados en Medellín señaló que la inseguridad era el problema más grande de la ciudad, superando de manera significativa problemas como el desempleo y el costo de vida, que ni siquiera alcanzaron el 10% como principales desafíos. No hay mejor caldo de cultivo para fenómenos tipo Bukele que tener a una sociedad con el miedo a flor de piel, con las consecuencias que ello podría traer. Lo que vimos este domingo en Bucaramanga podría convertirse en un fenómeno de escala nacional. Aún falta por ver si es el carácter del candidato o si fue solo un lema de campaña para ganar las elecciones.